mexicano de electricistas radio. Que nos llevan a entender cuáles son las razones, cuáles son los motivos y las argumentaciones para poder defender los derechos del ser humano, de los pueblos y de los trabajadores y trabajadoras. Y a quienes han cumplido históricamente con la defensa de sus derechos, con la defensa de su país, con la defensa del derecho humano, hay que rendirles loas. ¿Y qué digo yo loas? La loa es el elogio. Y el loor es el honor a quien. Honor a quien ha sabido luchar, a quien ha sabido enfrentarse, a quien ha sabido triunfador de las luchas contra la oligarquía, de las luchas de explotación del ser humano, de las luchas ideológicas. Y hoy hay que rendirle honor a un tipo, a un individuo, nacido en 1926 en una provincia de Cuba, en donde también estudió en su propio país la primaria y el bachillerato, y después se doctoró en Derecho Civil, y a los 2 años se licenció en Derecho Diplomático. Y luego, una vez que Fulgencio Batista dio un golpe de Estado en Cuba, él mismo con otros conciudadanos de él empezaron a buscar cómo quitar a Fulgencio Batista, que defendía los intereses del Imperio Yanqui. Es así como en el 53, con otros componentes cubanos, buscan conquistar los cuarteles de Moncada y Bayamo y Fertaza, y solamente quedan 12 de 90, pero se recomponen. A él lo toman preso y lo consignan y lo castigan con 15 años de prisión. Sin embargo, la resistencia del pueblo cubano, sus manifestaciones liberan al jefe Tinto y crea un partido, un grupo denominado 26 de julio. Y al ver que no pudo derrotar a Batista en sus primeros intentos, se exilia aquí, en nuestro país. Y el exiliado empieza a tratar de recomponer la resistencia para no permitir la explotación del pueblo cubano a partir de Fulgencio Batista, sumiso y dócil al Imperio. Y no solamente aquí, ve hasta Nueva York, a Filadelfia, a Miami, para buscar el apoyo político y económico que permita a esos componentes de ese grupo luchar por rescatar la dignidad del pueblo cubano y sus derechos. Una vez así, se embarcan en un barco de Río Tuxpan en Veracruz, para ir hasta allá, hacia la isla, a recuperar sus países. So, hay que valorarlo, porque hay todavía compañeros y compañeras que pueden opinar que es una fuga de la pobreza. Ahorita vamos a ver de qué tamaño está la cosa. Pero efectivamente, este grupo encabezado por Fidel Castro Ruz, al que me estoy refiriendo, su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos, José Manuel Márquez y desde luego el Che Guevara, parten en el Grana, en el barco Grana, el 25 de noviembre del 56, a empezar una revolución que tiene como objeto quitarle al Imperio Yanqui los dominios y los controles sobre el pueblo cubano y su riqueza.
¿Ok? Hablar de Castro Ruz. Hay mucho que decir de Castro Ruz. Se puede escribir miles de libros de esta gesta histórica de la segunda parte del siglo XX. Porque tenemos que valorar que cuando las luchas se establecen en contra de los enemigos del pueblo, en contra de los oprimidos, de los que menos tenemos, de la pobreza y de la miseria, tenemos que valorar cómo son las luchas y qué esencia deben de tener compañeros y compañeros. Puedo citar aquí muchas cosas de aquí de Castro, pero quiero hacer una síntesis rapidísima de qué está sucediendo en estos momentos en que la gente, los analistas y los no analistas, incluyendo los medios de comunicación, varios le dedican muchas páginas a la muerte de Castro Ruz. Ahí están los medios de comunicación, los medios escritos e impresos, como es la multitud, la epopeya que está viviendo la República de Cuba en función de su máximo líder revolucionario, Fidel Castro Ruz. No cualquiera, compañeras y compañeros, tumba una dictadura con 20 hombres desafiando al imperio norteamericano. No cualquiera, ojo, no cualquiera elimina el analfabetismo que prevalecía en esa república. No cualquiera baja la mortalidad infantil del 42% al 4%. No cualquiera forma más de 130 mil médicos, garantizando un médico por cada 130 personas, con el mayor índice de médicos per cápita del mundo. Hoy, la medicina cubana es la que rige, la que manda, el referente mundial de cómo debe tratarse al individuo en la medicina, compañeras y compañeros. No cualquiera crea la mayor facultad de medicina en el mundo, graduando 1.500 médicos extranjeros, van muchos extranjeros, incluyendo mexicanos, a educarse médicamente allá, con 25.000 médicos graduados de 84 naciones, siendo Cuba el país latinoamericano que tiene más embajadas de nuestros países. No cualquiera aguanta la Guerra Fría, primero como aliado de la URSS, luego como aliado de Venezuela, pero en ese interés Venezuela, su apoyo, inclusive con tropas, a África y Angola. No cualquiera, compañeras y compañeros, logra incrementar las expectativas de vida de sus congéneres. No cualquiera rescata a un país del imperialismo yanqui. Y yo creo que hay que rendirle honor a Fidel Castro Ruz, que merece otro reconocimiento del sindicato mexicano de chistas y sus jubilados, compañeros y compañeras. Que se oiga bien, no vamos a comparar al individuo ni al pueblo cubano, pero tenemos que hacer una valoración, toda proporción guardada, de que también nosotros, 16.599, y los jubilados, hemos luchado contra el imperio capitalista y hemos salido avantes. A pesar de los pesares de quienes están afuera, que traicionaron al sindicato, se fueron, los traicionaron y buscaron su disolución. Y de algunos que están aquí, quizás hacen la crítica, pero que no valoran todavía no les cabe en la cabeza en dónde están los parados. Se puede decir lo que sea. Pero han pasado 7 años y estamos aquí, ¿no? Estamos bien parados. Estamos firmes. No estamos temblando. Tenemos el pecho hacia enfrente. No estamos pidiendo nada de limosna. Estamos exigiendo, nos estamos movilizando, como fue hace 15 días. Y entonces, compañeras y compañeros,
effettivamente hai che tomare le cambi di fidei. Hai che tomare il settore della dignità che gli altri si sentiti in 1992 che non si sentivano. Ora io, voi potremmo decidere, todavía puede decir el sindicato que se está aplicando derechos adquiridos con ese 25% del seguro sindical. Ahí están ya las solicitudes, se van a hacer y en su momento tendrán que proceder. Como es, por ejemplo, dentro de pocos días vamos a repartir el calendario de pagos de las cuotas de jubilación de los jubilados. Dentro de pocos días, en este mes, y a principios de enero, vamos a publicar la lista de aquellos jubilados que tienen que pasar su primer mes de presidencia, sin olvidarnos de los compañeros que tienen un sistema pensionario en Aguasemex. Ese intento también lo estamos haciendo, compañeras y compañeros. Y desde luego, vamos a ver, porque lo pusimos en la mesa con la gobernación, pusimos tres casos muy importantes, muy precisos. Antes debo decir que los partidos en el poder piensan que los trabajadores son los pasto fácil de sus acechanzas, de sus maniobras, de sus trampas. Puedo decirles a ustedes que desde esta semana que terminó y la que está presente, se está buscando que haya una prórroga a la atención médica de los compañeros en resistencia para la atención médica, incluyendo a los compañeros que están pensionados por renta vitalicia. Fue un señalamiento muy fuerte, muy contundente por parte del secretario general, y tiene el compromiso del subsecretario de Gobernación para que ensaye y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social haga los esfuerzos necesarios para poder conseguir una prórroga de la atención médica a los compañeros de la resistencia. Y debo decir también que efectivamente, cuando un funcionario de segundo nivel le dice al sindicato que ya no va a poder entregar fábricas y talleres que puede tener problemas con CFE, la respuesta fue muy clara, ¿eh? No vamos a negociar nada, no venimos a pedir que se negocie nada, lo tenemos por escrito, se buscaron los documentos y le se dijo por parte de Martín Bobadilla y Montes de Oca a su secretario de Gobernación, René Juárez. No estamos aquí para ver si nos dan o no nos dan. Están firmados estos. Y se les enseñó la lista de las fábricas y talleres que faltan, y se les enseñó la firma de Pedro Guerra, que es un funcionario de la Secretaría de Energía, comprometiéndose en una segunda etapa a entregar esas fábricas y talleres. ¿Qué se denota? Se denota que el subsecretario de Gobernación tiene sus intereses con Comisión Federal de Electricidad y con el Supremo, porque se salió y dijo, bueno, vamos a platicar con CFE en el Supremo. No, señores. Se les dijo, no, señores, nosotros queremos que se honre la palabra del gobierno. Por tal motivo, se compuso una comisión que está revisando esos premios, esas fábricas y talleres, porque las tienen que entregar documento a la vista, ¿eh? Nada de truquitos de papel, nada de eso, con documento firmado a la vista. Compañeras y compañeros, desde luego que tenemos enemigos. Y esos enemigos están dentro de la oligarquía del gran capital y están dentro de funcionarios que no quieren que se resuelva el conflicto a plenitud del SME. Por eso creo yo que ha sido sano por parte de la Comisión Negociadora rescatar o discutir o replantear esos compromisos, esos acuerdos firmados, compañeras y compañeros. La otra cuestión es efectivamente renta vitalicia. El SAE de entrada, para que lo entendamos, compañeros todos, en su exposición, porque se le trasladaron a ellos para que expusieran primero documentos de la primera reunión que fue construyendo la marcha,
y tuvieron que estudiar a los requerimientos y el FED de entrada dijo: no tengo partidas presupuestales para pagar a los 111 familiares de los fallecidos y tampoco tengo la partida presupuestal para los miembros de la renta vitalicia. Así que y la respuesta no se les prestará. Le reclutaron a Héctor Orozco, contador público, director de SAE. Dice: si usted no la tiene, díganos en dónde está, qué intereses está generando, porque está aprobada. En la corrida presupuestal del memorando de entendimiento está aprobada. Si no la tiene usted, díganos quién la tiene, para irse a reclamar y que nos pague los beneficios que atarrea esa partida presupuestal. Cuando se le exhibió al secretario de Gobernación las partidas presupuestales para los fallecidos y renta vitalicia, el subsecretario de Gobernación dijo: si está pactada, debe de cumplirse los compromisos. Si no está pactada, entonces lo podemos discutir. Porque esos requerimientos, cuando se le dijo al subsecretario de Energía, el propio Saya, si no cumple, vamos a ir a reclamarle a quien es el titular del gobierno. Y el secretario de Gobernación dijo: no, aquí nos arreglamos, aquí resolvemos este asunto. Y lo que está pactado tiene que cumplirse. Así las cosas, compañeras y compañeros, podemos decir entonces que entendemos, yo trato de entenderlo, no estoy en los zapatos de los compañeros, de sus familiares que ya fallecieron, los jubilados o cualquier otro compañero, inclusive de la resistencia, no estoy en los zapatos de los compañeros que son de renta vitalicia, trato de entender y comprender, pero también decirles con toda honradez que tenemos que seguir empujando todos, porque no es un problema de que si yo resuelvo, que si me estoy guardando la lana, es un asunto de los enemigos nuestros que están guardando, que están restringiendo, que están negando, que están oscureciendo, están compactando los acuerdos contraídos. Tan es así que se le dijo al funcionario de la Secretaría de Salud y Previsión Social a que interviniera, porque quien gestionó, aprobó y todo aquello, las partidas presupuestarias a las que estoy haciendo alusión, fue la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de Rafael Arante. Eso mismo podemos decir de la clínica 26, en donde también se fue contundente, también se dijo por qué no se está construyendo, por qué nada más se está demoliendo, porque el gobierno no tiene partidas presupuestarias, y ahí se le dijo al secretario de Gobernación que hiciera las gestiones correspondientes, porque no vamos a dejarles una clínica que es nuestra, en tanto que hay un acuerdo tripartito de 1972 entre el gobierno, Luz y Fuerza y el sindicato mexicano de electricistas. Claro, se defienden como gatos con carnívoros y argumentan que ya no hay suficiente membresía en la clínica para poderla abrir y que todo puede ser una clínica hospital de segundo nivel, cosas de esas de norma, pero que vamos a estar ahí. Les dijimos: no vamos a aceptar que nos quiten esa clínica. Pueden hablarse de normas, podemos resolver otras cosas, pero no vamos a permitir que se nos haga un lado en esa clínica que está emplazada en Chilpancingo, Colonia Roma, compañeras y compañeros. Ahora bien, ¿qué nos hicimos nosotros en el asunto de los jubilados? Como ya se mencionó, respecto a la personalidad jurídica, a partir de una entrega de una toma de nota de la última revisión y modificación de los estatutos, y le dijimos a Héctor Orozco: usted no puede decir ni puede negar la personalidad del sindicato porque es parte de la Administración Pública Federal. Y la toma de nota es expedida por la Dirección General de Requisitos de Asociaciones, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que también es parte de la Administración Pública Federal. Y por tanto, no puede negarle la personalidad jurídica al sindicato mexicano de electricistas. Palabras más, palabras menos, les pusimos en claro los diferentes ángulos que hay respecto del asunto de la energía eléctrica, incluyendo lo que están planteando los compañeros de la vitalicia.
también expusimos en la mesa el asunto del estado precario de salud que contempla la cláusula 112 del contrato colectivo de trabajo. Son problemáticas de carácter colectivo, problemas de carácter colectivo, independientemente de los problemas que planteamos de orden individual. ¿Qué estamos entonces entendiendo de esto, compañeras y compañeros? Porque también les hicimos un reclamo de reducción de quien pueda en el Estado General de Jubilados, no a partir de lo que nosotros queramos, sino de una retroalimentación que debemos tener, porque así son las cosas. Y precisamente por eso estamos exigiendo que se nos presente la lista de la supervivencia, porque ellos tienen información que a veces es apócrifa o es anacrónica, fuera de tiempo. Y nosotros tenemos actualización sobre esos informes. Y también les dijimos, ustedes están dando información privilegiada a aseguradoras, y eso es un delito. ¿Por qué lo decimos? Y quiero que se ponga mucha atención, por favor, en lo que voy a decir. Nos han llegado y nos han hablado por teléfono compañeros que a su vez han sido comunicados por teléfono de otros individuos que dicen hablar a nombre del SAE, pero que pertenecen a la aseguradora MetLife, solicitándoles a las compañeras y compañeros jubilados, algunos de ellos, que acepten que su cuota de jubilación la maneje esta aseguradora MetLife. Afortunadamente, hasta ahorita ninguna ha caído en el reglito. Ya nos han comunicado, ya hicimos el reclamo a él, pero les pedimos, por favor, que lo absorban, lo asimilen, lo comenten con los jubilados y jubiladas, y que cuando sea requerido o algún compañero que conozcamos sea requerido en esa instancia para que cambie su cuota de jubilación a MetLife o a alguna otra aseguradora, no lo acepte, un lado. Y segundo, que trate de captar quién es el individuo y su número telefónico, porque tenemos que reclamar con testimonio, con documento, con teléfono, para poder decir, tú no estás sacando esa información y por lo tanto te tendrás que ver en esa situación. Eso es lo que estamos planteando, compañeras y compañeros, porque efectivamente creemos que, no por estar en la decisión, creemos que estamos haciendo el papel que nos corresponde. Creemos que la comisión negociadora, que Teresa Martínez pasa, está haciendo lo que le corresponde. Creemos que todos estamos haciendo lo que nos corresponde. Pero no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que machacar y machacar y machacar y machacar hasta que sean resueltos todos los problemas del conflicto. Los de la resistencia, los de los pensionados con renta vitalicia, los de los jubilados y jubiladas, los de los fallecidos y sus familiares. Todavía, aun cuando hemos avanzado importantemente, nada de mentiras, de 7 años para acá, ya no estamos en la misma posición, hemos venido avanzando. A algunos no les parecerá, a otros ya les parece, otros reconocemos que vamos avanzando, y por eso mismo hay que tener muchísimo cuidado y muchísima decisión. Tenemos que seguir desarrollando con movilizaciones u otras actividades lo que el derecho corresponde y lo que está firmado, compañeros y compañeras. Ahora, ya tenemos la iniciativa ciudadana que va a buscar desaparecer la ley de las Afores y crear una nueva ley de pensiones o una reglamentación, como es el Instituto Nacional de Pensiones, que estamos planteando en la iniciativa, en la que también se plantea auditoría ciudadana a los Afores, que regentea a Carlos Ramírez y que le apapacha el presidente de las Afores, Carlos Mateo Apuntis. Hay un destino. No solamente que ahora vayamos a los 67 años a recibir una pensión, o que el 25% de los adultos de 80 años todavía pueden trabajar. Fíjense ustedes que poca. Hoy están diciendo que el niño que recién nazca
tiene que empezar a orar. Tiene que empezar a orar por ser padre, ¿no? Entonces tiene que presentarle la parte de aportar su 18% que está planteando al lado de la pensión de su hijo que acaba de nacer. Bueno, si nació en Intertomas o en Santa Fe, pues a lo que se puede aportar, pero si el niño nació en Tepito, ¿cómo va a aportarse la pensión? No, tiene todo. Y en ese todo hay que meternos a la discusión legal en términos de iniciativa y a la discusión política y a la decisión política, compañeras y compañeros. Y para que pueda ingresar ante el Congreso de la Unión la iniciativa de ley ciudadana, tenemos que juntar cuando menos 130 mil firmas como ordena la ley. Y tenemos que llevarlas, en todo caso, al Instituto Nacional Electoral, que es el que va a aprobar esta firma. Aquí está ya está en formato de la campaña nacional de firmas, compañeras y compañeros. Esta lucha no es de los pensionados ni de los jubilados del ESME, ni de los jubilados y pensionados del país. Esta lucha es de todos, porque lo que se pretende hacer del prorrateo de la ley de 1973 con la de 1997 agrede a todos. A todos. Y además agrede, de hecho, a quienes potencialmente van a poder pensionarse. A partir del año que entra, van a empezar a pensionar los primeros que se entraron a las afueras, compañeras y compañeros. Entonces, esta es una campaña nacional de todos. Nuestros compañeros de la Dirección Nacional de la Confederación de Acuerdo Logro en Presidir ya tienen su formato y están ya en la campaña nacional de firmas. Los compañeros, el representante propietario principal y la comisión política de la representación de jubilados ya tienen formato de esto para que vayamos a firmar nuestro apoyo y respaldar la iniciativa de ley ciudadana. Y está el tercer piso, la Consejería de Jubilados, para que se asista ahí a firmar esto, porque necesitamos luchar. Nos quieren partir el eje. Y si nos quedamos con las manos de que no pasa nada, que no hay bronca, sí nos lo van a partir. Pero si luchamos, vamos a intentar, como se intentó en Cuba y se logró, que no violenten nuestros derechos, compañeras y compañeros. Hay distancias enormes entre Cuba y el ESME, pero estamos hermanados en la lucha de clases. No solamente es el pobre contra el rico. Eso es lo de menos. Es precepto distinto, conceptos distintos, proyectos distintos de un país, de una nación, de un mundo. Los que explotan, los que viven, los que salen, los que asesinan, esos son aquellos, nuestros enemigos, compañeras y compañeros. Nosotros, los que trabajamos, los que generamos riqueza, los que atentamos, los que queremos igualdad, equidad, etc., estamos aquí. Es una lucha de clases, sí, pero hay que enfrentarla. ¿Con qué? Pues con lo que tenemos, que somos, que el pueblo, sí, la fuerza del pueblo también, y que no somos tontos, de ninguna manera. Somos inteligentes, compañeras y compañeros, y todavía tenemos el corazón bien puesto. Hay que luchar, hay que aferrarnos a nuestra vida, hay que aferrarnos a nuestros principios, hay que ser dignos padres y dignos abuelos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Hay que dejarles un mundo y un país que tenga oportunidades para el desarrollo de ellos mismos como seres humanos, espiritual, laboral, social y económicamente hablando, compañeras y compañeros. Por eso es muy importante, sumamente importante, que no nos neguemos el hecho de luchar, de ser fuertes, de la iniciativa, de defender las pensiones, de defender a los niños, de defender al pueblo, a las armas de casa, etcétera, etcétera. No nos neguemos ese derecho y esa obligación. Pero tampoco nos neguemos el derecho de convivir. No nos dejemos el derecho de gustar. Podemos estar también ancianos, pero eso sí que vamos a dejar de ser alegres, ¿no? Yo creo que necesitamos ahora más esparcimiento que cuando jóvenes, porque ya tenemos un chorro de compromisos.
somos padres de chamacos de 20, 30 años y todavía los apoyamos y somos los nietos, casi padres de los nietos, ¿sí o no? Pues sí, pero también tenemos que divertirnos, tenemos que solazarnos, convivir, y aquellos que se llevan muy fácilmente con el 10 de mayo, pues también con el 10 de mayo, quizás una copa si se puede, y gracias, si te doy, tenemos posibilidad, ¿no? Como yo que ando bien, pero bueno. Sin presunción alguna, entonces compañeras y compañeros, vamos al convivio. Ya se dijo la cantidad aquí, 350 pesos por pareja. No es una cantidad de la bolsa. Comida, bebida, baile y posiblemente un show. Podemos hacer el grupo Yumurí, versátil, el grupo Yumurí. Entonces, compañeras y compañeros, los compañeros también, Martita, Antonio Hernández Pozos, el Flaco Heredia, tienen boletos ahí, podemos hacerlo, démosles esa oportunidad, reconozcámonos no solamente en la noche, no solamente en la pelea, reconozcámonos también en la convivencia, démosles esa oportunidad y les tengo los talentos porque quiero. Estoy plenamente convencido que tenemos sindicato para muchos años, para muchísimos años, prevalecerá el sindicato mexicano de taxistas. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Mantente alerta a nuestra transmisión.